Hola, muy buena. Ay. Voy a tener que mover la cámara. No. Se me ve. ¿Crees que se te ve mejor? No. Ahí, uy, casi. Ahí no se ve. Ahí no se ve. Muy buenas, Fax, Ainhoa. Hola, buenas. Hago cosas de clase mientras. Sí, sí. Sí, estamos en proceso de que los sims se descarguen. Todavía. Claro, ahora que estoy usando el OBS, bueno, no, que estoy viendo la descarga, ¿vale? Mueve la cam. No se la ve. Se lo he dicho, pero no quiere. Hostia, ahora. ¿Sí? Mira, ahí el tío aquí detrás. ¿Eh? El Stitch que está detrás, tu hijo, según dice. Bueno, di algo, ¿no? Di hola o buenas tardes o... Oye, ¿se la oye? A ver, habla, di hola. Hola. Si te oye muy floja, espérate. Vamos a ponerlo así. ¿Ahora? ¿Habla? Hola. Ahora sí. Más o menos. Yo. Parezco un chino, hermano. Tanta naranja. Ahora sí. O si no, enfocamos así. O sea, ya está, ya somos Dios. Dios. ¿Qué coño ha sido eso? Hostia, tu móvil es un peligro, ¿eh? Yo solo digo eso. Entonces, Quillo, ¿por qué soy naranja chillón? Hermano. ¿No hay un papel aquí? A lo mejor la cámara de mierda. A lo mejor se ensució. ¿No tienes papel? No. ¿No? ¿Cómo se va a ensuciar si la limpié esta mañana? Mentira. Pues tiene aquí manchas, ¿eh? No, la tiene manchas. Bueno, tiene manchas. Bueno, gente. Muy buena, de nuevo. Miércoles, de Sims. Bueno, si se descarga. Está en proceso. 40%, ¿eh? 40%. A ver, teníamos el Sim ya descargado, ¿vale? El problema. Bueno, el problema. Sino que Ainhoa, gracias, por cierto. Me ha pasado el link de un vídeo de un Panchi, ¿vale? De cómo descargarlo con todas las expansiones. Y digo, bueno, pues ya que estamos, lo vamos a descargar. ¿Qué pasa? Se nos ha hecho un poquillo tarde, ¿vale? Porque hemos estado comprando cosas de matrimonio, ¿vale? Básicamente. Y no tenía porque es verdad. Porque hemos ido a comprar una crema, tomates, porque no hacían falta. Y... ¿Qué más? La lavadora. Ah, y una camiseta que se ha perdido. La camiseta que se ha roto y se ha perdido. ¿Qué? ¿Qué? ¿La camiseta? Se ha roto y se ha perdido. Se ha roto y se ha tirado. ¡Ah! Por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa. Tío, me raya. Con las manos, si es que... Me raya. Bueno. Es que yo parezco los Simpsons, hermano. Tan naranja, hermano. Y yo blanca. Bueno, tú normal, a ver. Si se oye, perfecto. Qué mona... Sí, pero más flojito. Ah, espera. Hola, hola. Di algo. Hola. Pero habla con ganas, hombre, mujer. Es que tiene el micro. Tú eres el que habla. Bueno, pero tú también, mujer. A ver, Norma, tiene vergüenza, ¿vale? La última vez que salió en uno de mis directos. Fue en Ceuta. Fue en Ceuta. No, mentira, cuando vino Iván. Cuando vino. ¡Hostia, el Chupi Stream, tío! ¡Buah! El Chupi Stream. Eso fue en julio del... No, ¿julio o agosto? Agosto. No, bueno, en verano. Fue en agosto, fue en agosto. Chumers. Ya no sé cómo poner la puta iluminación de mierda. Ve sacando la cartera para comprarme unos foquitos, ¿vale? Me hacen falta. Menos uno aquí y otro aquí para que... Porque es que mira lo ves. Es que parezco, vamos... Es un personaje. Hostia. Es una luz cálida. No me gusta. Qué cálida, pero si es blanca. Pero te ves naranja. Pues yo no lo entiendo, tío. ¿Te imaginas que con la mierda esta te vuelve morenito? Yo estaría tío, todo el puto día. Moreno flexo. Bueno, también. Pues eso. Nada, hombre. Es que con el juego base no te viene nada. Apenas. Es más aburrido. Ya,
Sí, hasta ella también me la ha preguntado. Ella me ha dicho, ¿tienes los DLC? Y yo, no tengo el juego base. Y ella, vaya. Y yo, bueno, pues venga, vamos a descargarlo. ¡Ey, Iván! ¡Hombre, Ivancete! Eres naranjito. Que yo, es que, yo, hermano, no entiendo. Y yo. ¡Wow! Arreglado. ¡Diferencia! Arreglado. Mira, uy. Claro, es que como he movido la cámara, que yo ahora soy verde, hermano. Ahora que soy, que soy Hulk. Uno de los putos nervios. Se me sigue viendo naranja, tío. Que yo, a tomar por culo, hermano. Así. Más o menos. Aunque se vea como el culo. Bueno, una mejora, ¿no? A ver. Cabrón, ¿sabes? ¿Sabes la de DLC que tienen los sin 4 mínimo? Un K por ahí te dejas. Iván, ¿tú me ves con cara de haber gastado un puto duro de los DLC de los Sims? Pregunto. Casi 1.000 euros eran. Había. 700. La mitad de los DLC estaban rebajados. Bueno, la mitad o. 700 y pico por ahí. 700 € costaba, pero con las ofertas de algunos DLC. ¿Vale? Y sin oferta era 1.000 euros. No me gusta el foco, tío. Hoy me voy a pelear con el foco. O mira, a tomar por culo el foco. También. Pero se nos ve muy oscuro, ¿no? Aquí hay que pelear. ¿Pero por qué estoy naranja? ¿Por Yo qué no. estoy naranja? A lo mejor por la luz de la pantalla. Hermano. Hermano. No. Hermano. No. No. Soy naranja, tío. Me he vuelto chino. Chanchu, mi cachun, un becachun. A ver que no estoy leyendo. Por cierto, ¿qué tal estáis? Zax, Ainhoa. Bueno, Ainhoa está haciendo cosas de clase. Iván Sete. Iván, ha hecho directo hoy, ¿verdad? Del Alan Wake. Wake. Creo que sería así. Por eso le he pasado el link para que lo piratee. DLC cortesía de El Amigo, ¿no? El Amigos. Obvio que sí, porque eres responsable y puto. A ver, puto. No sé yo. Yo soy puto, ¿no? Soy putillo. Un poquito. Putillo. Efectivamente. Almo color blanquita y tú naranjo, pero no pasa nada. No pasa nada. Pero, tío, es que no lo entiendo. Es que es de África. ¿De qué color vas a tener la persiana? Iván es de un archipiélago y es blanco, el cabrón. Bueno, blanco o morenillo. En verdad. 6 horas de directo. Me lo acabo. Me lo he acabado. Hostia, coño, 6 horas, ¿eh? Está harta, cabrón. Apertura de cloaca. Se me ha quemado el mando de la Play 5, pero por lo demás todo bien. Que yo como. Hostia, ¿cómo se te quema el mando de la Play 5, Zax? Iván Moreno. A ver, que Iván lo tiene fácil. Es que allí en Canarias siempre hace calor. Pero si Iván se puso rojo gamba cuando vino, los morenos no se ponen rojo Porque Iván no gamba. está acostumbrado al clima de aquí de Almería, de la península. Él está en otra categoría, ¿te imaginas? Morena la cara. Morena la cara de sacar de a los bebés. No he entendido. 3 años de uso. Mucho ha durado. Coño, pues debería durarte más. Yo tengo el de la Play 4. ¿Cómo Ahí va eso? está. ¿Eh? ¿Cómo va eso? Si tiene ganas, es que. Ay, no, pero quiero terminar la casa que me dejé a medio. Va al 50%. Pero hay que seguir todavía los pasos y todo, ¿eh? Del vídeo. Que más o menos Es que te he faltarán. dicho que se hacía tarde. ¿Quién dijo de? Oye, tenemos que ir a comprar. Tú. Sí. Los huevos. Ay, Dios mío. Eso es verdad. Pero Iván es otaku de esos, no sale. Siempre me pongo rojo en la playa de quemarme. Iván, hablando de otaku, hay un festival. Era un festival de manga, ¿verdad? Un salón de manga. El Lorca, aquí en Murcia. El 9 y 10 de marzo. Para que vengáis tú y la otra putilla. Ya sabéis.
Que también vamos a la de Almería. Si podemos. Que no me acuerdo ya ni la fecha. Yo creo que era... ¿Cuándo era? Uno, dos y tres de marzo. Coño, se acuerda mejor que yo. O sea, está... Sí. Ha prestado atención, ¿eh? Ha prestado atención. Para que vea. Como que para que vea. Sí, oh. Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una cosa. Corrección de color. Dios. Me parece que estaba en la playa. Hostia. Corrección, la puta corrección de luz. Y si pongo esto, nada. Y si pongo esto, tampoco. Aunque ponga la corrección de luz, es una mierda. Pero solamente está en naranja tú. Ya, no sé. No lo entiendo. Si me pongo así... Es por él. es por la luz, tío. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Traigo una de la habitación. ¿A la habitación? Una bombilla. Nah, pero si da lo mismo, si esa bombilla tiene potencia, en verdad. En Si es verdad, para que en no se vea verdad. tan naranja. ¿Eh? Si es para que no se vea tan naranja. Igual, yo soy fan de los Simpsons. Si luego entra alguien y dice, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Te veo naranja? Es que estoy enfermo. Tengo la lepla. La lepla. Oh. Bueno, pues... a ver cuándo venís a Manga Fest de aquí, que es el mejor, el de Sevilla. Mira, Ainhoa, yo te voy a decir una cosa, Ainhoa. Yo nunca he ido uno, a uno, a ningún Manga Fest. Y ella ni le preguntes por qué menos, la verdad. Viene, este, el de Almería, es la primera vez que va. Porque le estoy obligando yo. ¿Tiene frío? Sí, yo voy en mangas cortas y tengo una calor que flipa. Bueno, venga, sí, ¿no? Lo pongo. Pues lo que pasa es que tengo que enchufar. Dale a la luz. No, 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 no. Dale a la luz. No, 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 no. Dale a la luz. Con esa luz no. ¡Eso estoy pagando! Quillo, hermano. Ahora sí soy persona. No me quiere, tío. Se queda. Me cago en 10. Bueno, esperad, sí, que le voy a poner el de eso. Otro. Son más grandes Por que si. mi cabeza. Pues mira que me lo regalaste, ¿eh? El año pasado. Ah, señores. Se va a hacer streamer también. Ya Claro. está mirando PCs. No me veáis mucho el culo, ¿eh? ¿Dónde me puedo poner yo la música? El Spotify lo tienes ahí en la otra pantalla. Esto no entra ahora. Ah. Al que dice que estamos silenciados. Una vez ¿Cómo? tocado yo algo. Mira. ¿Silenciado de qué? No se escucha. ¿Cómo que no se escucha? ¿Qué tal? ¡Dios! ¡Dios, perdón! Le da un puñetazo al micro que se ha cagado. Ahora. ¿Sabéis qué ha pasado, no? ¿Sabéis qué ha pasado? Es porque tiene el volumen al mínimo. Chuyo, vaya petada, vaya petada. Ay. ¿Qué? Por cierto, ¿Almo es fan de Nayara? ¿Es fan de ¡Ha Nayara? ganado!
Que ha ganado, por cierto. Enhorabuena. Desde aquí, enhorabuena. Estáis silenciados. Que ya no, mira. ¿Qué has tocado? Que ya no. Ahora sí, ahora. ¿Algo has tocado? Pues seguro. Ya, no hay duda, no hay duda. Nayara ganadora. La mejor. La más mejor. Es que me encanta. La más mejor. Es que solamente escucho su música. O sea, ¿escuchas más su música que verme a mí en directos? Sí. Bueno, también os digo una cosa. Ayer hice directo y después de... ¿Cuánto bueno, día? Pero es que yo ayer estaba trabajando. 8 días. Bueno, eso es verdad. Ahí te vas a librar. Ahí te vas a librar. Ahí sí te vas a librar. 62%. Bueno, señores, lo dicho. Si no se nos hace muy tarde, jugaremos un ratillo a los Sims. Si esto se descarga un día, va por el 62. ¿Puedes poner mientras los normales? No, porque el vídeo dice que no juegue de momento. Hasta que no se descargue, porque después hay que meter otra cosa, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué culpa tengo? Mira, hago mucho, hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Mañana empezamos más pronto. Mañana toca juego de miedo. Sí, hombre, mañana lo sino otra vez. Mañana toca juego de miedo. Bueno, pues a mí me pones aquí al ladito. Bueno, jugamos un rato a los sims y después no, juego de miedo. No, me pones aquí el del portátil que termine mi casa. De campo. Este está más para acá, anda. Este está más para acá, ya está. La casa de campo. Ah, bueno, es verdad. A ver, es que el juego sí lo tengo, pero en el portátil. No, no me gusta esto. Me veo un ojo para allá y otro para allá. Mira. Vida, vamos a ver. Es que está... Vaya. ¿Quién responde? Señores, le está llamando Hacienda. Ah, porque le he dicho lo de la olla. ¡Ya! Bueno, trae una cervecita, anda. Estoy con Isaac, está haciendo directo. Está haciendo directo, te dice hola. Hola. Hola, mi suegra. No. Señora, es mi suegra, ¿eh? No os preocupéis. Que está haciendo directo. Bueno, pues eso, señores. Perdón por la interrupción. Se está descargando los Sims, ¿vale? Lo podéis ver aquí mismo, aquí está la página, que supuestamente Ainhoa, del vídeo, yo me estoy guiando del vídeo, ¿vale? Lo único que pasa, pues eso que se está descargando y poco más, la verdad. Luego hay que seguir un par de pasos más, que dice, y no sé si hace falta reiniciar el PC, es que no lo sé. Pero bueno, que si no, pues, y yo, pues ya está, no pasa nada. ¿Qué fondo más guapo es el de Rebeca? Quillo, vi la serie del Cyberpunk, tío. Y sinceramente, Rebeca es uno de mis personajes favoritos, tío. Está como una puta cabra, pero me parece muy mona, tío. No sé. Cosas raras mías, ¿vale? Pero es de mis personajes preferidos de la serie, tío. Más que nada también es que está como una puta cabra, tío. Y eso me gusta. Me gustan las locas, no me gustan las locas. Me gusta a mi señora jefa. Yo acabé hundido. Es que el final, tío. Ahí le ha faltado ahí algo. Le ha faltado ahí un final feliz, tío. No un final eso, ¿sabes? Pero bueno. Y bueno, lo dicho. Pues a ver si se descarga esta mierda. Que es que... le da antibajo y se vuelve a bajar la velocidad. No lo entiendo. 74 DLC, Dios mío de mi vida. Quillo, los Sims, Quillo, ¿cuántos DLC hacen, hermano? Un día de esto hace los Sims viaje por el espacio, ¿sabes? Y creas tu casa en el espacio ya, ¿sabes? No lo sé. Eso sí, en el juego al Smasher lo he reventado muchísimas veces. Como venganza, ¿no? Como diciendo, ¡hijo de puta! Ahí no ha hecho clic.
Vamos a ver Clio, ¿eh? Para. Bueno, no se escucha. Cállate. Yo, vaya hostia, ¿eh? Bueno, no se escucha. Hostia, tío. Grande, y no, grande. Hostia, es que, escúchame, fuera coña, es que le he dado así sin querer, ¿vale? Le he dado así y claro, como le des mucho a este micro y más que es de hierro, pues se escucha como. ¡Fua! Las caras, Juan, las caras. Claro, es que he hecho así. He hecho así. Ha hecho ella así. Y yo. Y digo, claro, y digo, hostia, me la he cargado. La he dejado sorda. Algo ha pasado. Oído reventado mínimo, ya ves. Pero reventado, ¿sabes? Está la jefa ahora mismo enseñando el patio. Está la jefa ahora mismo enseñándole a mi suegra el patio y demás, ¿sabes? De la casa. En plan, porque hemos hecho limpieza y demás, ¿sabes? Hemos dejado un par de cosillas y demás. Y ya está. Pero bueno. Que todavía oficialmente no está aquí viviendo definitivamente. Está solo viniendo, ¿sabes? A menudo, ¿vale? Y ya está, y ya pues, dentro de nada, básicamente nada, pues ella ya, pues, aquí de chill, ¿sabes? Y listo. Sigan llorando por amor. Yo me voy a ver porno. Es el mejor, uno de los mejores consejos del día, sinceramente. Del día y del año. Pero bueno. Pues eso, señores, vamos a jugar. Bueno, primero a ver que se descargue. Oye, se me satura mucho el micro, puede ser. Que también lo tengo puesto en. Lo voy a poner en uni. Pues eso. Se escucha muy petado el micro. Que claro, como lo he acercado y demás, y he subido los decibelios. O sea, he bajado. O sea, he subido el nivel de los decibelios, perdón. Que lo diga yo que tiene su lore. Ya ves. No está bien. Vale, perfecto, perfecto. Pues eso. Si podemos, jugaremos a los sims, ¿vale? ¿Eh? Yo te lo paso, suegro, y no te preocupes. Sin falta. Venga. Yo. Hombre, si mis suegros quieren ver el directo, yo les paso el directo. Se lo paso. Se lo paso. Si mi madre no, sí, se tiene que descargar y todo, y mi madre sola. No hace falta. Se Ah, no, es verdad. mete desde el navegador. Es verdad, es verdad. Oh, me ha traído cervecita, te quiero. ¿No me ha pedido una? Sí, pensaba que se te había olvidado. ¿Ves, señores? ¿Qué es este texto de mío? ¿Que tú me prestas atención? Como debe ser. Tú a mí no. Es que no estoy viendo los oídos, ¿vale? Y mira que viene, y él viene, hostia, y él viene, tengo reconocimiento médico, verás tú. Como me diga que tenga bien los oídos, le voy a decir. Madre mía, aquello. Ay. ¿Tú quieres? Ah, no, tú eres de Alhambra. No, esa está buena también. Sí, la. ¿Por dónde va? Pues 75%. ¿Dónde ve eso? O sea, ahí nos ha hecho clic de la hostia que le he pegado al micro que te has asustado. Y nos hemos quedado en plan los dos ahí. Hostia. A portarse bien entonces, niños. No creo que sea buena. No creo que sea buena idea que lean el chat. Hostia. Pues ya ves. Si mis suegros viesen todo lo que se dice en el chat. Y lo que incluso lo que digo yo a veces, de locura. A veces te escuchan cuando yo te estoy viendo. Incluso cuando me tiro pedos. Hombre, eso te escuchan en mi casa. Es verdad, yo más de una. Hostia, hace poco, estuve en su casa, ¿vale? Y fui a la habitación, por así decirlo, de invitado, ¿vale?
Entré y me entraron gases, tío, pero gases. Y yo me tiré tal pedo. Me tiré tal pedo que se escuchó en toda la casa. Y viene Almu y me dice: digo, cariño, te has pasado. Te ha escuchado hasta mi padre. Y yo. Que se echó a reír. Yo No así. hay vergüenza. Así, así, mira, ¿eh? Yo así. Se me quedé. Le he dicho a mi madre lo de la planta Lo y de las bueno. plantas, ¿no? Ya está. Sí. Me ha dicho, ay, pues sí. Ah, es que señores, que Cumple se va a hacer con. botánica, ¿sabes? Y ya está ideando lo que es el patio. Que el patio es. Imaginaos, el patio es. El patio es una Esta mierdecilla. habitación. El patio es una mierdecilla, no se ve apenas. Pero desde donde él está ahora y el dormitorio sí se ve. Pues coño, pues por lo menos si hay verde está bonito. No estás viendo la pared ahí sin nada. ¿No? Como me encanta ver la pared. Joder, pero cuando estás aquí, mira para allá. Ya, ya lo sé. No, pero a ver, la idea me ha parecido bonita también, ¿sabes? Digo, coño, pues venga, pues. Pues se pone y no hay problema. Coño, ¿respiro o no respiro? Eso no es respirar. Eso no es Es respirar, respirar. eso es respirar. ¡Ah! Eso es respirar. A la gente ahora diciendo, tío, qué asco de amor, guillo, y uff. Todo psicoave. A ver. ¿Qué estáis diciendo? Funadísimo, ya ves. Uaste, mejor fuera que adentro. ¿Qué La temón? verdad que. La verdad que sí, Zax. Me quito ya hasta el micro. O sea, los cascos. La verdad es que sí, Zax, porque. Espérate, te doy voz si quieres. Sí, porque no escucho. Coño, Ah. si es la de un clásico. Ve por qué os digo. Ve por qué os digo. Que se va. Que va a hacer ella también directo. Cuando tenga Sí. un PC bueno y eso. Está animadísima. Pues sí, Zax. Mejor fuera que adentro. Porque es que yo tenía unos gases que madre mía, tío. Cambiando la conversación, a ver. Hostia. Uy. Me he equivocado. Sería gracioso de repente que le diese a la cruceta, ¿sabes? Y de repente se cancela la descarga. ¿Por qué me saca el portátil? Usted sacó el portátil. Bueno, jefa. ¿Y no lo puedes poner para que lo oigamos los dos? Tendría que ponerlo en la tele. Pero yo no sé cómo se escuchará. Bueno, si quiero pongo en la tele, espérate. Lo que pasó. Pero, claro, entonces ellos no lo escuchan. Hacerlo, sé hacerlo, pero ya magia no. Difícil. Bueno. Esto va a tardar mucho, tío. Pues nada, porque es que ya son cerca de las 8, tío. Es que en verdad da corte estar en un stream, pero después te sueltas. A ella siempre le cuesta. No, no, pero yo no serviría. Yo me pongo nerviosa, se me traba la lengua y no sé lo que digo. Traiga la lengua. La cara, a ver. Es lo primero que sabe hacer. Oye, si lo dejo así. Plan. Oye, ni tan mal así, ¿no? Ya está, pues así se queda. Lo que pasa es que después, cuando empecemos el juego, tengo que mover otra vez la cámara. Chico, qué puta ruina, tío. La cámara. Las caras, Juan. Yo la entiendo. Yo también entiendo. Me pasó. ¿Te pasó a ti, Ainhoa? ¿Con quién? A ver, ella. En verdad es que sabéis qué pasa, que ella no es la primera vez que sale en directo. Lo que pasa es que la última vez que ella salió, pues, fue en el Chupe Stream, que fue el año pasado, en verano, que estuvo Iván también. Madre mía. Bueno, y en Ceuta también. Y en Ceuta. Pues lo que iba a decir. Y en Ceuta estuviste también, conmigo. En el Zulo. En el Zulo, que era mi habitación.
tío, la vida. Tenía, tenía actividades increíbles en el Zulo, tío. Tenía cucarachas y todo. Uy, esta no me gusta. Es que Martín, a quien le guste, pero a mí no. Pues para que te, más te guste, pero vaya. Hostia, es que vaya a estar con un hype, con el OT. O sea, ya ha terminado. Es que ya ha terminado. Ya ha terminado. ¿Ahora qué hago los lunes? Verme a mí. Eso no, pero bueno, no pasa nada. Es que no sé si Gurkan sabe. Si Gurkan sabe eso. Cuando salieron los directos de un tal Hiroya, pensaba que habías estado en ese stream. Que MJ la lió. Fue maravilloso. Algo me está sonando, pero no caigo. ¡Nada, digo! No hace falta, Ainhoa, no te preocupes. No hace falta. Vaya, sé que también aquí la liemos o algo. ¿Te imaginas? Ay. Con Hiroya yo sé que... ¿Algún día esto se... A mí sí me suena de haber visto un directo de ella con... Con Brian, ¿no? Con Brian. Lo que pasa es que como no sigo a Brian, yo me meto en modo fantasma. ¿Habéis visto, no? ¡Qué detalle! Ahora para que esté Brian aquí... En el directo y diga... Pues estaría en modo fantasma también, ¿eh? Pero si Brian sabe que le quiero. Es mi cuñi. Me ha hecho gracia porque ha dicho también un fantasma. Y yo pensando... Si estuviera aquí sin hablar. Y yo pensando... Tío, con lo blanco que es el cabrón, no me extrañaría que se fuera un fantasma. Está bien. Y el cerveza un miércoles, tío. Cerveza todos los días. Bueno, no todos los días, no pasé, que yo no estoy aquí bebiendo 24 horas cerveza, ¿sabes? Yo, más que nada me apetecía, ya que estábamos los dos, pues digo, bueno. Y mañana, el juego de terror te va a gustar. ¿Yo? ¡No, me voy a salir, hombre! La señora que no quiere. Iván, está Iván en modo fantasma y un fantasma también. No, pero bueno, Iván ha hablado, cuidado. Yo es que la mayoría Iván al menos veces, ha salido y ha dicho, la jefa. Yo la mayoría de las veces me meto en los directos, pero no hablo, pues yo me meto. Dices hola y desapareces, haces así. Y a veces ni eso. Bueno, un día me metí en el diván pensando que eras tú. Y cagado, puse hola y tal, que creo que estaba Ainhoa pensando que era tu directo. Y escucho, hombre, jefa, digo, uy, este no es. Y era Iván. No pasa nada. No pasa nada. Y eso es raro que yo hable, porque hablo en el tuyo un poco más. Y en los de estudiar. En los de estudiar. Hostia, ¿verdad? Es que también le ha dado, bueno, le ha dado antes, cuando antes de lo del examen de Leir, que lo hizo el mes pasado. Pues se metió en Twitch a ver los directos estos de estudiar. De los típicos de que se escucha ASMR, de pasar las páginas o del silencio. No, no, es una muchacha. ¿Cómo se llama? Me meto en los directos de OpoArt Study y una que está estudiando para el PIR. ¿Qué es el PIR? El psicólogo interno residente. ¿Y qué es residente interno? No entiendo. Bueno, ¿cómo va la cosa? Yo también. A ver. Baja la música. ¿Baja la música? Vale. Un poquito. A ver, que me incorporo bien. Una fresquita de vez en cuando está muy bien. Zax, eres de los míos, tío. Y mira que está, viven en el elegido. Oye, Zax, ¿cómo va la búsqueda de piso? Ay, a mí no para de salirme en TikTok una muchacha de elegido. A lo mejor la conoce. Una con flequillo. Pregúntaselo. Aquí tienes el micrófono. A ver si la encuentro. Espérate, es que no sé. Yo no sé cómo se llama. Uy, un momentillo. Yo mañana tengo una práctica de hacerle fotos a botellines de salitos. Hostia, que... Hostia, los salitos. ¿Te acuerdas? Los salitos que tomábamos en Ceuta, tío. ¡Hala! Madre mía. Es que yo, hermano, es que hace frío y madre mía. ¿Cómo se llama? Me los voy a beber nada más que acabe la foto de las clases, la verdad. Ainhoa, pedazo de trabajo, ¿eh? Me suena. Baja un pelín la música, porfis.
¿Está bien así la music? La music. Bueno, Zach. Natalia, creo que se llama. Zach, ¿conoces a una tal Natalia de allí, de El Ejido? No sé yo cómo será de grande El Ejido, la verdad. ¿Y por qué? ¿Te ha salido una tía de allí? Por no sé, me sale mucho. Comiendo. A ver. No, bueno, y también sube un vídeo de su día a día. Trabaja, no sé si es en el Madonna o en el Burger King. Sí, pero sale comiendo. No, mira, esto es su día. Un día conmigo. Que se levanta al amanecer, come a las 12:30, cena a las 7, cual guiri. ¿Por qué guiri? Buena idea. Pues nos encontraremos en ningún sitio que no... Pues no encontraremos ningún sitio que nos podamos permitir. Hostia, es que... Almo y yo estuvimos... O sea, la jefa y yo estuvimos... Bueno, Almo, da igual. Almo y yo estuvimos mirando pisos. En plan, tanto aquí en Huerca y demás, ¿sabes? Por si, yo qué sé, por si nos daba por... encontrar algún piso o lo que sea. Y, tío, están los alquileres que... Joder. Joder, los alquileres de los cojones. Están los alquileres, vamos, para que... Bueno, pero ella cómo va a pagar, no pasa nada. ¿Qué quiere? ¿Qué? Yo voy a pagar. Hombre, tú tienes que pagar. ¿Qué te crees? ¿Esto es... albergue? No, equivocaciones. Conozco a una de vistas. Trabaja en un McDonald's de aquí al lado. Pues esa es la Natalia. Pero enséñale la imagen, a lo mejor lo sabe. Sí, llámelo, espérate. ¿A quién busca? Eso. Cumbia a la gente. Cumbia a la gente. En junio mi hermano nos echa de aquí, así que algo tenemos que encontrar. O sea, os queda 4 meses. Hostia puta, tío. Bueno, 3 meses y medio. Porque ya febrero se está a punto de acabar. Pero, ¿qué te digo yo? Habéis mirado en Idealista, en Fotocasa y demás, ¿no? Y bueno, yo me imagino que lo habéis visto y eso. Uy, me estoy resfriando allá. Mi práctica favorita. La práctica favorita de Ainhoa, bebe cerveza y ya está. Y hacer fotitos. ¿Cómo va la descarga? Cariño, te voy a decir una cosa. No me salen las palabras. Ahora ya no me sale. 94%. Ya son las 8. Bueno, señores, hasta aquí el stream de hoy. Mira, esta es la Natalia esa. Mira, que te lo voy a enseñar, Zax. Bueno. Espérate. Ahí. Hostia, la Natalia, ¿no? ¿Qué de qué lo ha pillado? Yo, está sin... Mira. Ayer no crujé. Y yo, verá que Zash la conoce, te lo digo yo. Si es de allí y demás, seguro que la conoce. ¿Por qué se ha apagado? Porque cuando pasa un rato sé que... Pues yo no sé si está encendido o apagado. No, estará encendido. Sí, la silla. Hermano, parece el neceser de estos antiguos, ¿sabes? El de... Hace 87 años que me acuerdo yo. Madre mía, aquello, esa silla. Una mecedora. Es una mecedora, que no me salía. Que no me hago, coño, que no me salía el nombre. Ah, bueno, es verdad. Gracias por la explicación. Hay que dar las gracias, oye. Creo que. Que te esperaba. Que te iba a decir algo. Creo que sí es. Pero nunca he hablado con ella. Tiene que ser simpática la muchacha. Zax, aprovecha, que es famosa. Aprovecha. Ay, pero lleva un ritmo de vida. Es que eso de levantarte. Despertarte al amanecer. A las 6. Cenar a las 7 de la tarde. A ver, levantarte a las 6, vale. Uy, 96%. Es un horario que si estás trabajando, vale. Tú te levantas a las 5. Pero cenar a las 7 de la tarde.
Horario iría, a ver. Yo si cenase a las 7 de la tarde, ya tiene que ser muchísima comida. Para que yo después, al día siguiente, pueda desayunar tranquilamente. Y con mucha hambre. ¿Qué de cena, por cierto? El puré. ¿Y qué más? ¿Y los San Jacobo? Es verdad, los San Jacobo. Yo tengo una gana de San Jacobo, tío. ¡Eh, eh! 96%. Ahora veremos también si funciona, ¿eh? Nada, nada, yo no busco a nadie que me encuentre o me quedo solo. Ya está, tío. Es que pues, después de lo que te pasó, de lo que nos has contado y demás, haces bien. Haces bien, tío. Eso no es ni forzarlo, ya sabes. Eso es... Que sale, sale, que no sale, pues ya está. No pasa nada. ¿Qué busca? Yo qué sé. Uy, me está metiendo manitas. Me está metiendo manitas en directo esto. Uf. Es que es algo que tengo ganas de escuchar, pero no lo voy a poner ahora, qué triste. ¿El que va a poner? Todavía no hemos ido a ver la película. ¿De cuál? La de... No me acuerdo ahora el nombre. ¿Sabes qué pasa? Que como es bajita, no llega con sus bracitos. Los motores muy altos. Cariño, me coge cefo, no llego. Cariño, no llego. A ver, ¿dónde estaba eso? ¿Aquí? Mano, si es que... ¿Dónde? ¿Qué busca? ¿Qué estás buscando? Eso. Estás descargando, 97%. Para coña, ¿eh? 97%. Aquí está, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ¿eh? Si está a punto de descargarse ya. ¿Te gusta mi volver like? Ahí está chulo. Lo he hecho yo. Sí. Pero tú estás... Tú me robas los cascos, escuchas música a tope, como si fuera, como si fueras una veinteañera de los años 2000. Con hombre, una no me sale. Veinteañera. Pues eso soy. Bueno, el mes que viene ya cumplen los 24. No veas, ¿eh? Cállate que tú vas para los 30. Yo sigo teniendo 18. Bueno. Maduritos. Por favor. No le ha gustado el comentario. A mí me da igual. Ah, ¿te da igual? ¿Qué varonil es eso? Un año menos para cotizar. A ver. A ver si me jubilo ya pronto. ¿Cómo pides tú una? Voy a pedir la jubilación ya. La jubilación anticipada, ¿no? No tienes tu fe, a ver. ¿Qué ha pasado? Perdón. La gaseosa. ¿Cuántos años tienes tú? Yo soy más viejo que la jefa. Zax tenía... ¿Cuántos años tenía Zax? ¿25 puede ser? ¿25 o 26? Es que no me acuerdo. ¿26? Sí, sí. Claro, ¿otro que está para los 30? Tío, de verdad, tío. A ver, tenemos cerca de los 30. Es que, tío, es que de verdad. Mira, Brian, mira. ¿Qué te da coraje? ¿Sí? Brian ya cumplió. Brian ya cumplió los 27. Iván en julio cumple los 28. Y yo en julio. Poca broma, que ya tiene 27. Es que va a cumplir 27 años. Y me pongo una medallita, me pongo en plan 27 años. Y San Francisco Durán Morán, 27 años. Se me hace raro. Yo para mí todavía estoy en el instituto. Sí, ¿no? El año que viene yo ya quiero un chulumbé, ¿eh? Te lo digo en serio. Me da igual, ¿eh? Yo quiero ya, porque después... Es broma. Vaya cara que has puesto, ¿eh? Yo no quiero un chulumbé ahora. Pues bien me lo dijiste... Allá. Yo quiero un churumbe, pero todavía no.
Ay, bueno. La gente ya, tiene que estar flipando, la gente flipando ya, ¿sabes? Diciendo, ¿pero qué coño están diciendo? Bueno, cositas, señores. Mira, mira, Dios. Hermano, yo me quedo ciego, ¿vale? Yo tengo 3 años y medio. No, ay, no, tú tienes 15. Cuanto más vieja la pasa, más sabrosa. Pues como sean como las que tú compraste ayer. Qué feas están. ¿Quién? Las pasas esas que compraste de verdad. ¡Pero se las cogiste tú! ¿Yo fui a comprar ayer? Es verdad, compré yo, la verdad. Yo qué sé, las pasas que vi, las primeras que vi. Digo, pues estas mismas. Qué feas están. Oye, me está pidiendo el número de la de la tarjeta de crédito. ¿Lo pongo? El tuyo. No, el tuyo. Yo estoy el que quiero, ¿o sí? Gracias, gracias. De nada, Ainhoa. Un placer. Bueno, señores, se está descargando. Lo llevo diciendo y llevamos casi una hora de directo. Vamos a poner la canción. Soy muy pesado con la música. Te va a poner muy pesadita, ¿no? Con la música. ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué, qué, qué, qué? Nada. Ah. Mejor dámelo a mí que yo lo guardo bien. Hostia. Oh, esta es la canción nueva. Está todo el mundo con la canción esta en TikTok. Se le ve algo. No se le ve nada. Se le ve algo. Señores, señores, se le ve algo. No, no me digáis que no. Se le ve algo. Aquí se le ve algo. Mira, mira. Se le ve la línea de la Concepción. ¿Tú piensas, Javi? Hostia. Bueno, pero ya la opinión sé, ya tiene años. ¡Jo! Se está descargando. ¿Tú sabes ahora la de tiempo que se me va ahí a mí haciendo uno a uno? Eligiendo. Señores, los que quieran salir los sims, por favor, que vayan poniendo. Hostia, es que eso, ¿sabes qué vas a hacer? Lo vas a hacer fuera de cámara. ¿El qué? En plan, tú, mañana por la mañana, cuando esté yo en el trabajo, si tú quieres, te ven. Pues entonces no podemos empezar ahora la partida. Bueno, empezamos la partida. A una partida no puedo. Bueno, sí, sí, uno. Aparte. Si uno las unidades domésticas, sí. Llámala para yo mañana. Bueno, pues ya está. Ahí está. ¿Por qué hay tanto delay, Dios? Hay mucho delay. Bueno, es que claro, estamos descargando esto. Seguramente pues hay un poquillo de retraso. Vale, ahora hay que seguir las instrucciones de del vídeo. Toma. Porque esto ya. Mañana, toda la mañana sola. Tenemos que dejar la. ¿Y cómo? Toda la mañana sola. Mañana, toda la mañana sola, qué aburrimiento. ¿Qué hago? ¿Te vienes conmigo al trabajo? Toda la mañana jugando a los Sims cuando termine de limpiar. Un momentillo. A ver. Ay. Me quita esto un momentillo, ¿vale? No se me olvide. Vale. Pero, ¿qué hago? O sea, Gurkan, yo me lo instalé yo sola con un vídeo de eso. Tan complicado no puede ser. Digo yo. Que para que me lo instale yo sola. Ay. Hombre, yo me tengo que guiar, ¿sabes? No es por nada, digo. Pero estoy metiendo cositas. Qué ganas de que. Qué ganas de que Iván y Brian se líen en los Sims. Y bueno, sí. Lo vamos a hacer. Lo vas a hacer. Sí. Lo vas. ¿Estás muy segura? Van a intimar en la ducha. O en un arbusto.
tonto a lo tonto. Ya, a lo tonto, pues nada. Me estoy pasando el juego este entero. Pero esto no me deja. Asegúrate que el drive personal esté ejecutando el equipo. Intenta lo de Mira nuevo. Que después de una hora ahora no puedo jugar. Si es que... Joder, si ahora es el puto que... drive de los cojones, tío. No sabía yo. Te lo había dicho. Ahora, coño. Estás hasta el coño, ¿eh? Que quiero jugar ya, ¿eh? Que a mí esto me pone un... Esto hay que tenerlo preparado antes. Si llevo un mes diciéndotelo. Un mes, a ver. Bueno. Desde que empezaste a hacer directo te estoy diciendo yo lo de los sims. Lo que pasa es que me ignoras. Porque a ti no te gusta. No, pero yo no lo tengo en ella. Mira, a ver, como ahora mismo me ha ignorado completamente. Sí, enteramente. Bueno, ahora se supone que es entrar y volver a salir. A ver. Ay, ay. A ver si funciona. Qué es bello. Ahí tiene la cama, ¿eh? Sí, anda aquí pocas cosas encima de... Bueno, pero lo puedo abrir desde EA, ¿no? Sí, abrirlo desde EA. Bueno. ¿Qué dicen? ¡Ya! No. Y yo me lié a puñetazos con un mendigo. ¡Hostia! Yo en los Sims siempre me peleo con los vecinos porque siempre me tocan los vecinos machosos. Y yo llevo una vida muy tranquila. Y no, y siempre mis Sims siempre estudian. Estudiar lo primero. Siempre me peleo con todos los vecinos. Claro, fundamental, ¿no? Sí. A todos los hago que sean médicos. Aunque empiezan siendo, yo creo que celadores. ¿Cómo? Que yo creo que empiezan siendo celadores porque no hacen nada más que llevar las camas de un lado a otro. ¡Ojo! Me cambié el sitio. Por favor. Espérate, nos estamos poniendo nerviosos. Por favor. Hostia, la cámara. Hay que ajustar la cámara. Espérate. Así. Espérate. ¿Por qué salgo? Porque tengo un Iván en el juego. ¿Por qué coño tengo un Iván en el juego? Espérate, ahora no capta tampoco el juego. O sea, espérate. ¿Y si lo pongo aquí? No, mejor en este porque si no, no se va a ver. No ahora sé. No se ve. ¿Por qué? ¡Paciencia! ¡La rehostia! A veces le cuesta capturar. Pero. Porque es ventana. Un momentillo. Ya, bien, venga, cámbiame el sitio. Sí. Gurkan Francisco. Ahora sí. Espérate, vida, un momentillo. Me está poniendo nervioso. ¡Ah! ¡Muerda, hombre! Pues eso, muérdame esto. ¡El dedo! ¡Coño! ¡Hostia, mal pensada! A ver. El juego. Vale, aquí no se escucha el juego. Vale, aquí. ¿Por qué se escucha el juego muy bajo? Ahora sí. Creo. Vale. ¿Se escucha bien el juego? Yo creo que sí, ¿no? Cámbiame el sitio. Queremos ver ese calvo. Mira, Iván. Está aquí, Iván. Es que pone Iván acá. O sea, Isaac, acabas de ganar auriculares gratis. Y salgo sin pelo. Me voy a quedar calvo. Bueno, le cedo el sitio a ella. No, pero los cascos si te los quieres dejar tú. Si a mí me da igual, si la musiquilla me la sé de memoria. Tereren, tereren, den, den, den.
Venga, señores, le dejo el carbón. Yo mientras me voy a la Nintendo Switch. Sí, hombre, tú te quedas aquí diciéndome cómo son tus amiguis. Oye, que también todos son tus amiguis. Dios, cariño, eres la Virgen María. Entre lo blanca que soy. Hostia, espérate, espérate, no te muevas. Espérate, que se te vea ahora. Es que me estoy escandilando. ¿Ahora? Ese color a mí me favorece porque me veo morena. Dale ya, hombre. Bueno. Bueno, empiezo por ti. Evidentemente. Bueno, ella lo hace rápido, se supone. No. ¿Desde cuándo soy una tía ahora? Espérate, hombre. Gurkan, Francisco. No, Gurk, cariño, las mayúsculas. Gurkan Francisco, tú para mí eres Gurkan Francisco. Joder. Es verdad, escúchame, es que fuera coña, en su casa, con su madre y con su padre, cada vez que me llama, no me dice Isaac. Me llama Gurkan, ¿sabes? Porque ya se ha acostumbrado a llamarme Gurkan. Y Francisco, porque como es Isaac. Gurkan Francisco, ya está. Pero te voy a poner Gurkan Disan en honor a mi abuela. Vale. Por eso no me importa. Porque mi abuela no sabe decir Isaac. A ver, y a él no le gusta que le digan Francisco. Ver, entonces mi abuela le dice Escúchame. Disan. Escúchame. Tienes que hacer. Aparte de nosotros Espérate, dos. Aspiraciones en la vida. ¿Qué aspiraciones quieres? Creatividad. Star Wars. ¿Star Wars? No, hombre, creatividad, yo qué sé. Creatividad. Quiero ser presidente del gobierno. No, hombre. Yo qué sé, me digo. Fama, ¿dónde está? ¿Fama? Por la creatividad, ya está. Tienes que crearnos a nosotros dos. Tienes que crear a Ainhoa, a Zax, a Iván y a. Mira. Y a Brian. Fiestero, líder de la manada, ¿no? Celebridad de la fama mundial, evidentemente. El Gurkan aquí va a los premios esos que no sé cómo se llaman. Los premios Erlang. Hostia, tío. A esto se nos van a ir 3 horas en crear a la gente. A ver, Gurkan. Yo me entretengo más creando a los personajes que jugando. Me puedo pegar para hacer dos. Me puedo pegar horas para hacer dos personajes. Yo las casas, o sea, solamente tengo una partida que tiene años la partida. Las demás es haciendo las casas. Me encanta. Vamos a hacer. Yo tardaba 40 minutos mínimo. No pasa nada. Vamos a hacer un bloque de pisos. Sí, todos juntos. Desengaño 21, ¿sabes? No veas. Brian y Iván son Mauricio y Fernando. Gurkan, ¿qué pelo quieres? Coño, pues el mío. Sí, claro, no te jode. El pelo de Travis, ¿sabes? Pues el mismo. Y pasando fotos. Para hacer un personaje. Tus ojillos son como. Yo vea, sin tiene los ojillos, tío. Achinado ya. Pero bien que te gustaron, ¿eh? Evidentemente. Bien que te gustaron. Tú tienes la nariz así. Oye, el micro se nos escucha bien, ¿no? Bueno, es que estoy viendo que se escucha saturado. ¿Y esto por qué se escucha regular? No entiendo. Es que Silón. Es Silón. Si no, de los sí. Quedamos, Pasamos foto de verdad. ¿Te pongo estos labios? Pásamelo por Instagram. Y lo vamos. Y se lo pongo a ella. A ver, pero vamos a ver. Ainhoa la sigo yo en Instagram. A ver, tranquila, tú. No veas cómo controla, a ver. Yo, vale, ya está. Brian sé cómo es. Iván sé cómo es. Iván es fácil. Iván se hace en Aunque un momento. Aunque Irene no esté presente, la voy a crear. Hombre, Irene Irene es una persona importante en las vidas de todos. Irene, yo sé que no me estás viendo, pero ya te vale, ¿eh? Ya no te vienes a los directos. Bueno, Norma está trabajando. No me convence.
Yo es Clooney, a ver, me va a hacer aquí. ¡Uf, qué feo! Gracias. Vamos a ver. Hermano, ojalá yo tuviera esa ceja, a ver. No sé yo qué decirte, ¿eh? Hostia, el ojo se ha ido a Marruecos. Verdad, pero tengo fotos de hace 80 años. Pues como tú veas, ¿no? Si quieres pasa, no hay problema. Ahora de repente llega 20 fotos. Tinini, porque tienen las cejas de otro color. Qué outfit más feo. Hombre, si famos mundial, ¿eh? ¿Qué? Hermano, yo no. Mira, ni tengo ese cuerpo. Y ojalá me. Bueno, no, ya me gustaría. Me va a hacer gordillo, ¿no? Bah, a mí no me importa, la verdad. Tenemos que hacerlo fiel a como somos. Pues mira, así, así. Gordo, gordo. ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? ¿Qué? Se agrandará. Escúchame, no hace ni bulto. Normal. El bulto que lo hace lo ocupa la barriga. ¿Qué me está diciendo? A mí me dice que te invita a un chat. ¿En Instagram? Si no, prueba, Zax. No hay problema. Por Dios, esto te pone 30 kilos de... Hermano, eso que... Gurkan. ¿Qué? De diario. Oh. Hermano, ahí parece que acabo de salir del baño después de tocarme. ¿Qué sé? ¡Mira! ¡Qué moderno! Esto lo vamos a poner a Brian. Vale, Zax, te tengo. Espérate, esto es que se me vaya a mí la vida aquí. Es que mira qué hora es. Pues de sobra. Vamos a ver, esto va a ser como una miniserie. Este mira es el capítulo 1. Me gusta. Ay, Dios mío. Tu obsesión de que yo tenga sudaderas grandes, ¿sabes? Sí, que te vistas con ropa grande. Ancha, anchita, modelo. Claro, para cuando me caiga de un puente, señores, uso el paracaídas nada más. ¿Dónde están las Adidas? Pues, bueno, señores, pues eso. Somos 2, 4, 5, 6, 7. Creo que somos 8 más o menos. Hermano, los pantalones tienen aire acondicionado, ¿no? Lo siguiente. Se me ha olvidado rellenar. Ya deberías ver, poder ver. Sí, la tengo aquí. El Gurkan es muy coqueto, le gusta mucho arreglarse. Pero ¿por qué se ve así deforme? Porque estoy gordo. ¿No ve que la camisa? Coño, es que la camisa se parece a la camisa azul que tengo ahí, que me queda súper apretado ya. Qué chido, tío. Ay, hermano, vaya serie que se viene. Dios mío de mi vida. Esto en verdad debería hacerlo todo rápido. El Gurkan duerme al canto. Después lo puedes editar, creo. Sí, pues mira. ¿Qué más? Así de rápido. Qué guay esto. Categoría. Pero si eres tú la que está streameando, cariño. Cariño, no se te ve. Ponte así, ahora. Que se te vea, hoy. Elige tu gusto. Color. No. Pero eso es nuevo. ¿Color? Género musical. A ver. Música de DJ. Música infantil. Hostia. Nada, música DJ mismo. Música del mundo. Claro. DJ Zimbabue, DJ Mukutiketa. Hostia, tengo que ir uno a uno dándole. Anda ya.
Vale, Ainhoa, ¿sirve? Sí, yo creo que sí. Gente vivaz, gente trabajadora. Para Ainhoa. Si hubiese un empleo. Fuera coña, si hubiese un empleo de creadora de personajes de los Sims y de diseño de los Sims, que puedas recibir tu sueldo y demás. ¿Esta? ¿Qué dice? Que si hubiese un empleo de los Sims en plan de crear personajes y edificio, tú, vamos, ganas un pastizal. Más feliz imposible. ¿Bromas? ¿Coqueteo? ¿Qué estás poniendo? Yo que esto es nuevo. Bromas, cariño, no sé qué. Hablas de aficiones, intereses, historias, te encantan. La intimidad física. ¡Uy! Me deja algo tal. Pensamientos profundos, vale. Hostia, ahí le ha dado varias veces. Actuación. Hostia, es que, escúchame, han cambiado tantas cosas, hermano. Esto, ¿qué coño, eh? Si yo me acuerdo que bailar, seleccionaba tres bailar, mierdas. El Gurkhan baila que da gusto, lo vamos a poner. Y cocinar ya no cuento. Viva la ironía, ¿sabes? Conqueror. Guitarra, porque toca el ukelele. Hostia, ¿verdad? El ukelele lo tengo ahí. Pillería. Es pillería, a ver. Videojuego, claro. Hombre, ¿qué estamos jugando? ¿Un decoración? Conqueror. Tiene aquí un gusto de decorar un poco extraño, porque como veréis, ha plantado ahí en la cama una bandera. La de Portugal, como tiene ese. Decoración de mediados de siglo. Mira, yo construyendo soy horrorosa, pero creando personajes me lo ocurro más que los trabajos de clase. Tengo un montón de mods de peinado, pestañas, ropa, madre mía. Creativo. Ainhoa, ¿y por qué no usa ese? O sea, ¿por qué no usa lo de los personajes, lo presenta en clase y te aprueban? Y dice, oye, mira, al menos ha hecho algo. A tomar por culo, matrícula de honor. Vamos a darle a esto brillo porque si no. Sí. Esto tiene que ser más de un día jugando porque aquí uno no. Apellido jefa. Yo vaya hostia, la ha metido el micro ella ahora. Es que está ahí en medio, me molesta. Ay, molesta, molesta. Andares. ¿Dónde está? Pero, ¿has seleccionado todo eso ya? Lo de. ¿Lo tuyo? Sí. Todo. Ah, vale. Mañana por la mañana yo me entretengo en vestirlo a todos. Ahora creo así, rápido. Ay, tendría el título ya. Pues ya ves. Y un máster. Color negro. Neborf. Oh. Señores, los que vayamos a crear también y preparando en plan vuestras cosas, diciéndonos más o menos de. Bueno, ahora cuando os toque a vosotros, ¿sabes? Para decirnos a vosotros vuestro gusto y demás, no sé. Pon todo que te gusta. Pon todo que te gusta, a ver. Me gusta todo, incluso la guerra. La da negativo a gente pesimista. Claro que no me gusta. O sea, ¿no te gusto? Sí. Soy una excepción. Vaya. Yo tengo que estar concentrado, ¿eh? ¡Blanques! ¡Hostia! ¡Alfobia! ¿Qué ha dicho Alfobia? Ah, esta, yo que sé. Revuda. Baile. Vaya. Ya voy. Neborf. Hagan no. Arbohoy.
todo motivada, ¿eh? Por eso te da los cascos. Decoración cookie. Ya voy a... ¡Me borf! Venga. Ni se ha coscado. Sí, me he coscado. Hostia, yo pensaba que se iba a asustar. Coleguita. Grande, Dax, grande. Yo pensaba que se iba a asustar, tío. Es que estoy concentrado. Entra en un bucle, ¿eh? Hostia. ¿Qué has puesto? Bailonga. No ha caído, no ha caído, tío. No ha caído. Vale, siguiente. Venga, ¿a quién le hacemos? A Irene. ¿Cómo es? Que cada Ainhoa tiene la H en un lado. A ver, Ainhoa. Ah, coño, está aquí. Pon Ainhoa y de apellido, pues yo qué sé. Ainhoa, sin más. Es que cada Ainhoa lleva la H en un lado. No, no pon nada, que yo tenía una compañera en el colegio que tenía la H entre la A y la I. Rubia, ojos verdosos o azules. No lo veo bien. Como verde. Sí. Ainhoa, te estamos creando, ¿eh? El pelo... larguito. Yo diría... A ver si es el anterior. El que le has dado antes. Espera. ¿Este? Pues sí, más o menos. ¡Qué cara! ¡Ay! ¡Ay, no, hostia! ¿De Japón? Ojo que está pensando, ¿eh? Está pensando. Sería en plan rubio. O sea, rubia. Ainhoa. Tú de por sí ya eres rubia, ¿no? ¿O cómo? ¿Ese? Este del, mira, este es la otra foto que ha pasado. Este es del 20 de febrero. Es que la parte de arriba. A ver, mi jefa. ¡Hombre! Señor Brian. Ah, Brian es Oikawa ahora, ¿eh? Ya. Vamos. Brian. Ainhoa. Después, Brian, después, pero ponerte. Brian, después te tenemos que poner. O sea, te tenemos que crear. O sea. El lore. Tiene las puntas en blanco. Sí, pero ¿cómo va a hacer el degradado? ¿Cómo va a hacer mierda esa? Hola, ¿qué de tiempo? Oh. Desaparecido, hijo este puta. Este es el que más se parece. ¿Pero a mí o a la jefa? Es que yo no sé a quién te refieres, Brian. Rubia con puntas blancas. Rubia... A ver, la foto. No, la otra. ¿Esta? Dice que ese pelo está bien. La barbilla como así. A los dos, a la jefa más. Vaya, a mí me tiene más que visto. ¿El qué? Brian, a Brian. ¿Cómo estamos, pareja? ¿Bien? Pues aquí. Lo tiene así, parece. Sí. Y los labios los tiene finitos. Que tanto la jefa como ella. ¿Tanto la jefa como ella? Tanto la jefa como Ainhoa. Pues quisieron hacer directos de los Sin 4. Apoyo. Claro, yo sobre todo. Y nada, pues hemos decidido pues hacer una... ¡Oh, qué guapa! Miniserie, por así decirlo, ¿vale? De los Sims. Maquillaje y todo eso. En que vamos a estar todos. ¡Hostia, Ainhoa! ¡Qué outfit! Vamos a estar todos, incluido tú. Tú, sí, Iván. Quieren que tengas... Cariño, esta ropa... Tío, parece que está preñada, ¿no? Quieren que tengas un encuentro íntimo con Iván, Brian. Que seáis pareja tú y Iván, como Mauricio y Fernando en la que es en Aquí no hay quien viva, igual. Evidentemente lo voy a llevar a cabo eso.
vaya a tener intimidad en un arbusto. Qué poco originalidad, ¿no? Coño, en un puto arbusto. ¿Qué se han aportado? En el cuarto de contadores. Ay. Sí, baby. Pero soy más blanca que Edward Cullen como info. Mis ojitos son azules, pues se ven verdes en la foto. Es que se ve. Es que a lo mejor, no sé. Es que tú le tienes puesto un filtro o algo, ¿no? O será de la claridad del sol, no lo sé. Uy, son azules. Azul. Azules. Este azul mejor. Sí, quiero, sí. Pues ya está. Pues nada, oficialmente se creará. Voy a poner una ropa así ya mañana. Me entretengo en vestiros a todos. Mañana me va a petar el PC, acordarse. Voy a llegar y voy a decir, ¿qué hace, cariño? Yo, aquí me pongo los cines, aquí me pongo velvet. Puedes hacerlo. Y cuando llegue a lo mejor no he hecho ni la comida. Puedes hacerlo. Bueno, así te dejaré el PC preparado porque a veces, tú sabes, que cuando se enciende el PC se sobrecalienta la CPU y por la cara se apaga. Y lo que tú digas. Me parece estupendo porque no me entero de nada. Que mañana tengo el PC preparado, no te preocupes. Sí, porque se veía muy blanca y me puse el filtro ese. Mira, te voy a poner esto mismo. O si no, mira, guíate por esta foto. ¿No? Guíate por esta foto, ¿no? Más o menos. Por el outfit. Oh. Qué moderna. Se cae y dispara. Pues ese mismo. ¿De dónde? Venga. Uy, lo he quitado. De hecho, tengo unos vaqueros iguales que los cortos esos. Si esto, es provisional, después os editará y todo rollo. Claro, mañana que estoy toda la mañana yo sola, me entretengo. Acordarse que mañana almo. Mismamente. ¿Dónde está el vaquero corto? Un vaquero corto, está ahí. Ese no ve. Hostia, de vaqueros. Las caras de concentración me encantan. Es que estoy viendo, digo, a ver cómo va a hacer la gente, madre mía. Oye, pero en menos de media hora has hecho ya tres personajes. Sí, pero casi. No lo he vestido entero. Los has dejado como Dios los trajo al mundo, por así decirlo. Esos mismos, mira, mañana me entretengo. A ver, Ainhoa, Ainhoa. Ainhoa, inspiraciones. ¿Qué aspiración tienes en la vida, hija? Busca trabajo. Mira. No sé. ¿Aspiraciones, Ainhoa? O si no, yo qué sé. Perversidad. Ya sé a quién le voy a poner perversidad. ¿Ahí a Brian? No, no lo voy a decir. Ah, vale, ya sé a quién. Vale, sí, sí. Ainhoa ve diciendo cositas. O si no, más fácil. O si no, yo qué sé. Uf. Conocimiento. Mismamente. Hechicería. Yo me suelo poner ahí lo de familia feliz porque nunca pues se... Pues te he puesto hechicería. Va a ser bruja. Hostia, embrujadas. Buena serie, ¿eh? Color. ¿Color favorito de Ainhoa? Yo diría que... El naranja no, porque detesta el naranja. Eso lo sé. Yo diría que a lo mejor el rojo. ¿Puede ser? No sé, mira, mientras vamos rellenando esto, ¿cómo? Ah. Harry Potter me gusta más. Morado. ¿A quién me recuerda? Ahí, ¿dónde estaba? Aquí. Ahí. Morado, venga. Morado. Género música. Puedo intuir música, que lo de DJ, música pop, no, música pop latina. No, música clásica. Pop. Bella.
y no bebo. Y no bebo. Venga, por ejemplo. Características del Sin. Venga, mira, pues yo qué sé. Así mismo, gente optimista, gente idealista, motivada por la familia, gente graciosa. No sé si te gustan los animales, pero... Creo que... ¿Tú tenías mascota, Ainhoa? Creo recordar. Tema de conversación. Vale, sí. Yo qué sé, esto es un poco aquí, ¿no? Gato y perro tiene. Ah, vale, vale, vale. A ver, tú ve metiendo ya, si tampoco, ¿sabes? Si esto es humor. Todos van a tener intimidad física. Todos, evidentemente, porque... Veas tú que yo me voy liando con Brian y va a poner los cuernos ahí. ¡No! Tú verás, tú verás. Ay, Dios mío. Y os pegué los tres. ¿Te imaginas? No, no se pegarían ellos, me metería yo. Se cuchillaría. Muy bien, chuba, muy bueno. O como se diga. O sea, venga, sí. Baile. ¿Quién es el siguiente? Comedia. Zax, ¿estás ahí? Fotografía. Ponle también, por ejemplo... ¡Producción! Sí, eso es lo que te... Eso, videojuegos. Sí. Sí, vale. Fax, cuando tú puedas, intenta hacer una lista en plan de tu... color favorito, tus rasgos, no sé. A ver. Creativa. Alegre. Arrogaba. Ay. Intolerante a la tos. Cleptómana, yo. Celosa. Cotilla. Entusiasta de animales. Mismo. Ya está. Venga. ¿Cuál es el nuevo? A ver, dale un momentillo. ¿Qué es ese que...? Esto ya estaba. Un signo oculto. ¿Eso qué? No lo sé, nunca le da. Pon Zax. Con X, ¿no? Zax, Raven. De apellido. ¿Por qué soy china? No, no, ese ya no eres tú, Ainhoa. A ver, Zax tiene esta foto. Color negro, tengo mascota, quiero ser profe de inglés, ¿qué más? Zax, ¿quieres ser profe de inglés? ¡Hostias! Me vas a enseñar entonces, Mi prima es profe de inglés. Ya, tu prima, bueno, Raque. Bueno, es profesora en general, tu prima Raque. No, es profesora de inglés. Ella es traductora e intérprete, pero se sacó la... ¿La carrera? La oposición. La carrera. La carrera. Vale. Ojos marrones. Bueno, ojos. Ese pelo oscuro. Mismamente, el pelo. Yo diría que así. La nariz, sí, moreno. De aquí un poquito más así. La boca, tiene la boca finita. Así. Me pica. Toma, que se me cae. Se te cae. Se que me cae, se me cae. ¿El ojo? El papo también se me cae. Ahí va. Zax, espero que te guste, ¿eh? Porque ella lo intenta. Lo que pasa que, ay, a ti no te he hecho barba, mañana te pongo la barba. Hostia, es verdad. No me he dado ni cuenta. Bueno, tampoco la barba. Él tiene un poquillo. Tiene perilla. Mira, ese. Diría. O este, no, porque también tiene bigotillo. Este. Este es el ideal. Estupendo. Es que la que vale, vale. Hostia, tío. La motiva. Es como tú.
carita un poquito más redondita. Estoy concentrado, te lo juro. Tono de piel, yo sí. Por Dios. Sí, agradezco que se me tenga en cuenta y su tiempo. Te hago, hombre. ¿El qué? Que agradece que le estés creando su personaje. Porque, claro, todos. Coño. Por supuesto. Estoy haciendo la cena. ¿De quién es ese? Ese Zax, Brian. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, cuidado. Te voy a hacer con cariño, Brian. Que yo te quiero mucho, ¿eh? Pero que no se te suba la cara. Lo pone así. Verdad. Bueno, Brian, si está haciendo la cena, no creo que tenemos foto. Vale. Oye, mira, este ayuda un poco. ¿Puede ser? Ah. Sí, sí. Una camiseta. Esto ya mañana, otra vez lo vuelvo a repetir, soy muy repetida. Mañana me entretengo. Mim, all que off. Maravilloso. Venga. No, ponle la camiseta negra. ¿Qué más da si mañana lo voy a arreglar? Bueno, pero hazme caso. Yo creo que a él le molaría más la camiseta negra. Sí, pero... Tú mañana, por la tarde, desde que comamos... Estamos haciendo directo. Tú verás. Mañana abril, sí, otra vez, ¿no? Vaya hype. Hermano, nada más llegar del trabajo me va a hacer comer la comida y nada más terminar de comer... Empezar directo. Sí. Y yo, ¿a qué se viene? ¿Qué ha dicho? ¿Dónde tengo que buscar? Sube la. No hace falta. No hace falta, sube con la rueda. Sube. Ahí, para. Color negro. Pero te falta el importante. Espera. ¿Qué le pone? Ponle animal, a ver los animales. Conocimiento. ¿Quieres ser profesor? Es verdad, quieres ser profesor. Sin del renacimiento. Puesto en ordenadores. ¿Académico? Claro que sí. Bueno. Coleguita. Sean Kina. Nos falta uno. Creo que te falta rasgo, ¿no? Voy a ponerlo ahora. ¿Qué le vamos a poner? Dale cuando puedas aquí, lo de echar pausa. ¿Dónde? Aquí, chao, pausado con el desplazamiento. Ahí, dale. Ya está. Ahora ya no sé qué ponía. Y le vamos a poner... Ponle, a ver... Fabricante gastronómico... Melómano, friki... Ponle... Yo iré. ¿Tú qué prefieres, Zax? En plan, algún rasgo. Friki, alegre, activo. Entusiasta de los animales. Fan de los caballos. Vamos a poner esto. Mira. ¿Quieres ser profesor? Esto. Aquí. Género música. A todos me voy a lo mismo. Música de Diego, que es una... Características de ese. Me he enterado, ¿tú qué prefieres, Zax? ¿Algún rabo? ¿What? Yo he dicho eso. O sea, yo he dicho algún rabo. No sé, no te prestaba atención. ¿What the fuck? Por favor, vamos a centrarnos, ¿eh? Que esto es largo. Hostia, vaya locura. Pero la jefa te está haciendo así ya por azar, ¿eh? ¿Vale? Pero me refiero, ¿tienes algún rasgo, no rabo, ¿eh? Ainhoa, que estamos sordos. ¿Algún rasgo que te gustaría que te pusiéramos? Has dicho rasgo, pero estoy sordo. Madre mía. No me pasa nada, se perdonas. Soy serio y bastante friki, pues entonces pon después ahora. ¡Ah! ¡Kenaya! Pon entonces friki y lo de. ¿Sabes? Ponle.
Ponle fotografía, guitarra o... No, ponle fotografía, mezclas musicales. Y videojuegos. Arben. Y ponle también... No, ya tampoco más. Vete otra vez lo de los rasgos. Por lo de lo de Frigg. Bueno, pues ya está. Echaríamos horas. Pues ya ves. ¿Cómo es? Oikawa. O-I-K-U-A. Complicado es este niño, de verdad. Apellido, el Brian. El Pepe. El Batman, y me voy a poner. Hostia. Hostia, llevamos ya. Este ya es el quinto personaje, cuidado. Faltan dos, ¿no? Oye, más adelante se pueden añadir más personajes, sí, ¿no? O eso ya en otra partida. Yo más adelante lo que puedo hacer es iniciar otra partida nueva y luego uno las dos unidades domésticas. O sea, lo fusiona las dos partidas, ¿no? Vale, vale, vale. Yo lo he hecho más de una vez. A ver. Briancito. Voy a hacer la cena y te dejo, os dejo de fondo. Vale, Zax, que aproveche, tío. Por cierto, Brian, que aproveche también la cena, que te habéis hecho la cena también. El tono ese de piel no se puede dejar. Se lo puedes dejar, evidentemente, si es más blanco que... ¿qué? Color, el negro. Hero. Shurga. Lurbis. Baloney. Le gusta también la música de... Oh, yips. Ah. Ponle música pop también. ¡No, hombre! ¿Esto no calienta? Es que esto no está frío. ¿Calienta? Qué rubio está Brian, ¿no? Oye, ¿tiene solo Tony? ¿O es cosa mía? Son unos auriculares. Es que ya le viene de serie, tío, los auriculares. ¡Qué agonía! Le viene ya de serie. Mira, le he puesto bromas, cariño, coqueteo. Tampoco no te pase, Ave. También hay que ponerle cosillas, Ponle historias. A él le gusta leer los mangas. Intimidad física, por favor. Interacción maliciosa. Pensamientos profundos. Humor de retrete. Me dejó uno con el modelo metiendo 25 personalidades. La moda va moderna. Guara. Actividad. Baile. Comedia. Fotografía. Fotografía, que está haciendo muchas fotos últimamente. Marco Shufu. Bien, ¿no? Pillería. Videojuego. Brian, programación. Yo qué sé, ordenador. Bueno, Brian a lo mejor sabe algo, no sé, pero me sorprende. Fotografía no. Fotografía no, Brian. No, lo dice ahí, no. Fotografía no. Dale, qué broma, déjalo. Yo qué sé. Decoración. Uf, un gamer. Pero eso no está. Moderna, pon decoración moderna. Moderna, ¿no? Ejercicio físico, el vóley. Es verdad. He practicado el deporte. Salía aquí. Actividad. Ejercicio físico. Marco Shufi. Es que se ha descargado todos los DLC. Friki. Por cierto, Ainhoa, de nuevo lo digo. Muchísimas gracias por el link del vídeo. Que ya tenemos todos los DLC de los Sims. Pero vamos a ver. Esto va a ser una puta locura. Anticompromiso.
¡Hostia! No, que si no, no se puede liar con Iván. Aquí uno... ¿Qué está pasando, tío? No sé qué está pasando. Es que lo de Boli no sale, ¿no? O sea, no sé. Sí soy. pon creativo. Ponle que es creativo. Activo. Y ya, es que solamente puedo poner uno más. Snob. ¿Solitario? No. No. ¿Malvado? No. Un poco. Hola. Extrovertido. ¿Fan de los gatos? Mira, tiene a Toru, es verdad. Toru. A ver, el Eduardo Culine. Bueno, ahora edita su cara. Más blanco. Más blanco. Lo va a poner en Marte. Sí, hermano, extraterrestre de otro, de otro planeta, ¿ave? Así. Te lleva. Barba, no. Voy al baño, ¿vale? ¿Sigue teniendo el pelo blanco esta criatura? ¡El pelo blanco! Cuando yo lo conocí, no tenía blanco. Ni que tuviera 50. ¿Te acuerdas? Lo tenía blanco. Lo tenía blanco. Una vez lo tenía azul. Lo conocí el tío de cura. Disfrazado de cura. Y yo de reno. ¿Me pongo el pijama? ¿Me lo pongo? No. Sí. ¿A Brian lo vi ese día? No. Sí. No, Brian bajó tarde. Bajó más tarde. Fui, me viste a mí y me viste con Aka y con Arti, con Pitu, con Álvaro. Con Pitu. Tuvimos los tres. Vosotros fuisteis y después nosotros fuimos al botellón y después Brian bajó más tarde. Que se tuvo que hacer disfraz y todo todavía. Que lo improvisó, el cabrón. Con la Biblia, con la petaca dentro. Qué bueno, tío. ¿Gurka de reno? What the fuck. Sí, tengo un pijama de reno. ¿Cómo tiene el pelo ahora? Normal, pero así, en plan larguillo. Bueno, bueno, no. Te lo ha cortado hace poco, es verdad. Más fácil. Vamos. ¿Así? Déjalo así. Yo diría que así un poquillo. Vale, Zack está creado. Había un clic de este señor por aquí, puede y ser. Más. Y. ¿Ves? Lo tiene sí. Así, más o menos, sí. Y... negro. O sea, oscuro. Así. Con el niño, sí. El Edward Cullen totalmente. Es que amigo de verdad. Voy a mirar. La cara más. Ponte los cascos. El Brian está petado, en verdad. El Brian está petado. Cosas como son, el Brian está petado. Está delgado, pero está fuerte. Brian es esto. Te quiero, Brian. Por lo menos. ¿Cuándo lo vi? Ahora. Pues cuando me gradué. Ahora 2 años. Estaba fuerte, ahora no sé, lo mismo. Pues en julio se cumple 2 años. Que no. Brian, yo te lo digo con cariño. Es verdad. Está blanco. ¿Qué hago? Vamos a ver. A la Gurkan se te está escuchando de mía. Vamos a ver. Esto es muy Brian, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Qué alegría verte así, tío! ¡Te lo juro! ¡Mira! Acaba. ¿En serio acabas de clavar a Brian, tío? Una vez clavado. La cara es un poco feo, la verdad. Brian, tú tan feo no eres. Diría que tendría la cara más delgadilla, ¿eh? Es que ¿se no puede editar? Sí, mejor, ¿verdad? Más o menos, sí. Hombre, lo de la raya, bueno. Te lo discuto, pero bueno. Es que, espérate. A Brian le gusta. Hostia, es que como se nota que hay un montón de peinados los DLC, ¿eh? Es una puta locura.
Mira el peinado de Iván. Que lo he visto por ahí. Cristiano Ronaldo. Así se va a quedar con la Isa ahí en el lado de. Ya está, queda, déjalo así. Ya está. Sí. Oye. No tanto, no. Dios. Hostia, ¿eh? Eso ha sido el karma por reírme de Brian. Hostia. Vaya hostia que me ha metido. Ay. Ve, mañana me entretengo creando a gente, de verdad. Es que ahora. Bueno, creando. Venga, ¿quién ahora? Ahí va. Yabasani. Holy Nine Mocosa. Pon Iván. Dai. Dykes. Lo pongo como lo tengo en los contactos. Iván Dai, ya te tengo. Iván. Es verdad que se enfadó cuando. Se enfadó cuando tú te habló y dice. Dice. ¡No me tienes guardado! Es que no lo tenía guardado en el contacto. Digo, hostia. Iván Dai. La X. Yo le digo así, Bandai. Oye, hay que meter a los animales también. Vamos a meter a la pelusa. Pelusa, el toro de Brian, Loki. ¡Mira, mira! Los animales de. Bueno, las, vuestras mascotas, por así decirlo también. Sí, vuestras mascotas, coño. ¡Qué feo es sin este! Hermano, es de otro planeta eso, ¿eh? Hostia, ¿eh? ¿Te pongo foto de Iván o...? A que... ver, es que es complicado hacerlo tal cual, la verdad. Es que los Sims tienen una esta muy característica. A ver... Iván tiene la cara redondita. Pedazo de foto de Iván. Más claro imposible, ¿sabes? ¿Eh? El retrato del rey. Cara morenita, en verdad. O sea, también lo que pasa es que, claro. Ahí vale, tienes que poner mucha barba, ¿eh? No, bueno. Hay que quitar el pelo también. Ah, bueno, estaba esa opción, ¿no? No, este es el de... Bueno, déjalo así, ya está. Uy. Es que es mucha barba. Sí. Oye, así diría que sí. Es que ya eso o eso. No, es... No, no, olvídate. Iván tiene barba. Que quiero el color. Escucha, ahí va, le está costando, ¿eh? Cuidado. Mira que me han parecido el fácil, ¿eh? ¿Esta foto de cuándo es? Es que tiene canitas, ¿eh? Es que se pone a ver esta foto. Y lo amplía, a ver, para ver la barba. ¿Cómo que parió? Así. ¿El ojo? Nada, morinillo. ¿Qué outfit? ¿Qué outfit más bonito para Iván? Iván tiene barriguita también. Yo creo que si le pone, si le metéis primero el físico, sale más fácil. También. Todo fuerte. Pone más. Bueno, no, en ver, bueno, Iván tiene un poquito de barriguilla todavía. Yo diría que un poquito menos, ¿eh? De barriguilla. Ahí. Sí. A ver. Muy tío. Iván es gigante, es, sí, es verdad. Pambo. ¿Sabe? Hostia, Iván. Uy, coño. Iván. Hostia, Zax, más pillado, cabrón.
Lo he escuchado yo. Ay. Yo diría... Brian, ¿tú qué opinas? Que esto es demasiado, ¿no? ¿Tú que la has visto hace poco? Yo diría que se va a quedar así, aunque creo que es demasiado, ¿no? Es que mucha pierna, ¿no? Digo, ¿qué digo yo? Pues por ahí va la cosa. Pues así se va. A ver si se queda, ya está. Lo que no he hecho es el tatuaje. Es igual. Eso lo puedo poner mañana. Ahí va, pues más o menos como el estilo de Brian, pero... Sí, no, sí, 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 todo eso lo voy a hacer yo mañana, sí, mira qué hora es. Son las 9 y 10. Hasta las 10 no cerramos directo. Ah, bueno. Qué off. Pantalón corto. Ah. Aquí hay que cumplir, cariño. Pues sí, mañana vamos a hacer directo. Iván no es de polo, ¿eh? Cuidado. Ya, no me gusta. Iván se tira de un puente antes que un polo, a ver. Que pones un polo. Baby, hello. A ver si tiene alguna foto en plan así de ropa. Hostia, mira. Mira, ya que tenemos aquí un chivato. Hostia, una foto de Iván con las piernas, hermano. Baby, hello. Así, ah, porque es de Canarias. Los de Canarias son muy... Son muy así, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita! Me encanta. Cosa más fea. ¿Qué le ponemos hoy? Deporte. Deporte. Coño, Iván no para entrenar. Culturista. Oye, se escucha un golpe de la gente. Sí. ¿Qué color le gusta? ¿Viste lo guapete que me dio? O sea, el color favorito de... Mira. Mañana por la tarde, cuando se abra directo, os vaya a ver a todos más guapos. Pero es que esto lo estamos haciendo ahora rápido porque esta criatura lo deja todo para el último momento. Ay, Dios mío. Mira, Mira, de verdad, ¿Quién me mandaría a mí comprar tomate? No me mires así porque sabes que es verdad. Pásame la guanda. ¿Qué color le pongo? ¿El color de Iván cuál es? In soup, with soup. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué hace así? Está puesto así, de repente, colegui. El color de favorito de Iván es... ¡Hijo del océano! Es azul. Vale. Oye, y el mío es naranja, ¿eh? Negro. ¿Qué boy, Iván? Azul. Te he puesto azul, naranja. Género música. Basmu. A Iván le gusta Duki. Melodía extraña. Ponle género latino. Ritmo de carnaval. A ver si nos va a cantar ahora un... Música isleña. Esto es para echar 10 horas aquí poniendo. Escucha ASMR. Yo también para dormir, eso sienta muy bien. Sí. Usted se escucha, ¿eh? ¿Se escucha? Halo. Halo. Uy. Te va a quedar frita en mitad del directo, a ver. Gente motivada por la familia. Oh,
¡Oh! ¡Delish! ¡Bobanev! ¿El coqueteo le gusta a Iván? Sí. Creo que se coqueteo. ¿Qué coqueteo? Huh. Ah, quas, quas. Humor de retrete. ¿Este tiene pensamiento profundo? Ah, qué bueno. Actividad urbana, moderna, urbana. Yepsi. Actividad. Baile. No. Que lo dio todo. Quas, ejercicio físico. Quas, move. También cantó. Producción multimedia, porque es editor. Y. Punto de cruz también. Y ¿what? Pues un punto de cruz. Oh, geografía. Oh, Delish, Bobanev. De momento. Pues creo que ya está, ¿no? ¿Quién quedaría? ¿Cuántos somos? ¿Somos? Bueno, ¡ay, Irene! Y tú, ¿eh? ¿Sí? Irene, Tofe y... ¿quién más? A ver, Mirencia. La voy a poner aquí como lo más malo, lo más perro. Sí. Se vaya argollana, que... o sea, vaya argollana, digo yo, ¿sabes? Vaya argolla que tiene en la nariz, a ver. Mirencia. Ubicación. Urbanita nativa. No, la playa. Urbanita nativa. Vida playera. Evidentemente. Color. Morado. Odia el verde. ¡Topsa! Género musical. ¿Odia el verde? Ritmo de carnaval. Bella. Bueno, me encantan las chirigotas. Eso es verdad. ¿Vosotros cuántos personajes creéis que debemos hacer? Tampoco nos paséis, ¿sabes? No digáis 15 porque entonces ya la... Pero porque está muy cerca. Voy a decírselo, mira. Hostia, estoy cansadillo. Otro ingreso, no. Irencia, te estoy creando un sim. Te estoy poniendo como la más mala. Hay un límite de 8 por unidad familiar, creo. Hostia, hay 8. Y somos 4, 5, 6, 7. O sea, uno más y ya está. Justo. Gente hogareña, gente motivada por la familia, gente optimista, gente trabajadora, gente vivaz, esto me gusta, ella es hiperactiva. Yo no puedo decir nada, porque yo, ella lleva mejor el currículum que yo. No me gusta. Tema de conversa. Coqueteo, oh, y los cotillas. Cocotillo, hostia, macho. Moda pija. Ay, para más culpa en falso. El va. Escalada. ¿Qué ibas a poner? ¿Escapada? No te convence nada. Punto, que cuando estábamos en Ceuta hacía punto. ¡Topsa! ¿Pillería? Sí, pillería. Mala que aquí. ¡There she is! ¡Qué lástima! Te estás pagando de puta madre. Este que me gusta. ¡Yepsa! ¡Wea! Déjame sin celebelo. ¡Gastrono! ¡Show, baba! Alegre. Me apure, me apure. Lazo.
Hostia, gana kilo, ¿eh? ¡Qué barriga, aquello! Irene está más delgada ahora, en verdad. No tengo ni idea. La última vez que la vi, algo de peso tenía, ¿no? ¿Puede ser? No, estaba más delgada. El pelo. Así. Y lo tiene cortito, tipo... Perdón. ¡Oh! Ya te estoy pegando el sueño. Vamos a caer pronto, El pelo ya lo tiene así. ¿Quieres otro? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres algo? No, un Nesti. ¿Quieres un Nesti? Sí. ¡Ay! ¡Atentado, atentado! Ojalá que se me caen. Ay, güey. Perdón. Ay. Hostia. He hecho a la Irene Moreno, ¿eh? Hostia, que te taca. Ay. Bueno, una cosa. Hay un límite de 8. ¿Pero eso incluye también a las mascotas? ¿O es aparte? No lo sé. Es que yo en verdad nunca me he criado tanto. Pues bienvenido. Pues, ¿hoy es tu primera vez? He llegado a juntar muchos, pero en plan, durante la partida, de, se ha casado, han tenido hijos. Han... Mismo. Creo que sí las incluye. Vale, pues va a estar difícil las mascotas entonces. Me estoy dando sueño. Sí, vamos a probar. Hostia, me está pegando. Ay, el círculo de la felicidad. La Irene la creaba bien, No, vamos a probar y ya está. No puedo. ¿No puedes? Uno más y ya está. Hostia, pues nada. Pues ya está, pues vamos a crear tofe y. Y ya está. ¿Qué le pongo? Ponle. ¿Qué te digo yo? Es que Tofe no está aquí, es que no sabemos cómo hacerlo. No sé, y tampoco la conozco mucho. Ubicación. Mira, urbanita, que vive en Madrid. No la conozco. Pero le voy a poner cosas en plan.
Si quieres, si quieres lo que podemos hacer, deja los personajes que hay, quita a Toffee y después más adelante pues lo vas haciendo mejor. Lo vas poniendo, ¿no? ¿Los puedes fusionar? ¿O cómo? La puedo añadir a la unidad, sí. Por eso, ¿no? Pues es que no está Toffee, es que no sabemos nada, por eso. Vale. Gurkhandisan. ¿Qué? Uy. Gurkhandisan. No me gusta tu cara, cariño. Me falta barba, ¿no? Sí, por eso. Mejor. Ahora sí. Y yo tengo el pelo rizado, evidentemente. Odio la vida moderna. Había un pelo que se parecía al tuyo, ¿no? Sí, la vida moderna. What the fuck? ¿Para la boda? ¿Qué boda? Que me tienes que pedir matrimonio en el juego. Claro. No, me voy a poner ya que estamos. Qué trenza más chula. Copiala. ¿Y te la hace? Yo tengo el pelo rizado. ¿Dónde está? ¿Lo hiciste? Mira. Uy, no. Qué bueno, es que para empezar, ese moreno. Yo diría que. Puede ser. Ay. ¿Ahí? Bueno. No, no tengo tantas. Hostia. Tantas pestañas no tengo. Yo diría que eso más o menos, ¿no? O ese. Mira, el labio. Así es. Ya está. ¿Creo la partida? Ya está, creo la partida. Ya mañana me entretengo. ¿Qué pasa? ¡Ah! Hay no apellidos. Y no a 427. Oh, bueno. Cariño. ¡Uy! Ese teclado numérico no. Vale. Este teclado numérico no. Tiene que ser normal. Barra baja. Ala. ¿Ya está? Foto de familia. Hoy. Irene Pérez. O Irene. Verá. Irene. No, que se me enfada. Que no iba a decir. Irene la herencia. No me va a salir. Ya está. ¡Virgen! Dios. Espérate, no. La familia Dizan. Hostia, los Dizan. Vamos a editar relaciones. Hostia. ¿Cónyuge? ¡No! ¡Prometida! ¡Para que haya boda! Wey, yo. Se emociona. Hostia. Oikawa, Inoa. Estamos todos, ¿no? Bueno, sí, de momento sí. Mañana 26 grados, hermano. Dios, qué calor. Nos vamos a tener que ir a la playa. ¿Ya está? Ah, mira, ¿has comprobado todo? Que esto no puedo modificar. Somos yo. Somos la familia Dizan, tío. Pero entonces, ¿pero somos todos independientes en plan o cómo? No, todos juntos. Pero sí, tú, todos vivimos. Yo soy tu prometida. Ya estoy todos los demás. El anillo. Pues dame dinero, te digo. ¿Cuántas fotos le vas a hacer? No sé, la que más me guste. Esta. Ah, es que cambias de aspecto. Claro.
Increíble. ¿Qué mañana más buena voy a echar yo mañana vistiéndonos a todos? Elegí estación, por... Estamos en invierno. Invierno. Bueno. Bueno. ¿Qué hay más? Claro. ¿Qué hay más? Ay, 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 ay. Hostia, tío, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Dónde? Yo qué sé. Las parejas, los parajes y paisajes románticos. Cariño, se neutra, por Dios. Desde hace mucho la región costera de Tartosa. ¿Esto de qué? Industria minera. O sea, ¿tú te imaginas que todos estamos en la universidad? ¿Esto qué es? Esto parece que hay fiesta. Animada ciudad. ¿Te imaginas? Ese nuevo DLC, el alquiler residencial. También estaba, hostia. No hay hogares básicos. Todo es alquiler. Tenemos que estar de alquiler. ¿A no quién podemos. Echan? Dos habitaciones. Dos habitaciones para siete personas, hola. Hostia, loco. ¿Qué queréis? ¿La ciudad o nos hacemos una pedazo de casa en un pueblo? Cariño, tranquila, que estamos moviendo todo. No, que le he dado aquí. Coño. O hacemos una pedazo de casa en un pueblo, con piscina, con garaje, en plan con sótano. Yo voto por el alquiler, para ir apurado de mes. Pedazo de casa, ¿ves? Esta está en la playa. En la costa. Hostia, se parece a San Francisco, ¿sabes? La jefa manda. Básicamente. Yo aquí en los Sims no puedo hacer nada. Ahora mismo estoy así. Pero aquí no se pueden bañar. Eso tiene que ser en el DLC de la playa. En este de aquí. En este. Un Tartosa, ¿no? O en este ese. Sí van a la playa. Bueno, pero podemos irnos. Hermano, de viaje. Hermano, es que he exagerado, tío. Todo de las mierdas de... O sea... ¿Podemos irnos de viaje? La cantidad de cosas que han metido de mapas y demás es una puta barbaridad, tío. Confío en tus dotes de arquitecta. Confía, este, confía. Ella sabe, ¿eh? ¿Cuál? ¿Este o este? Brisa vigorizante. Ese, si coge el de abajo, tiene una pequeña playilla, ¿no? ¿Parece? Sí. Ahora llega mi momento más bonito. No me construí. Media hora tengo para hacer algo. Hostia, qué terreno más pequeño, ¿no? No. Es grande, en verdad. ¿Ah? Mira, que aquí sí está el del agua. Claro. Bueno, no, gracias a Inoa, que fue ella la que te lo dijo. Vamos a empezar. Oye, pero yo lo he descargado. Aunque, espérate, ay, no pongáis nervioso. Oye, pero yo... Mira, estoy hablando con Iván. Oye, pero yo lo he descargado. Voy a ponerme a Iván. Vamos a empezar fuerte. Pero yo lo he descargado. Espérate. Voy a hacer primero la casa. Esto vamos a ir por orden. Es que quiero ya que se líen, pero... Pero es que yo lo he descargado. Gracias. Bueno, señores, se viene el directo. Se viene el directo. Las construcciones de la jefa. Oye, en verdad, se lo ocurra, ¿eh? Cuando ve una casa en plan de internet y demás, se lo ocurra, ¿eh? Pero lo que no me gusta es que es así, ¿sabes? De alargado, ¿no? En vez de ser más centrado. O sea, en vez de ser de la misma. De los mismos. Espérate, de las mismas medidas. Vamos a buscar inspiración. ¿Vosotros creéis que en media hora lo va a hacer? Ni de coña. No, pero vamos a ver que mañana también. Y el viernes antes. Está quedando sin batería. El viernes antes de irnos a Baza también. Sí, el viernes trabajo. Pero o sea, el viernes. ¿A qué hora nos vamos el viernes? Pues por lo menos a las 7. Por ahí. Sin prisa.
Señores, la semana es que viene el de miedo, ¿vale? Porque este paso. Mira. Hostia. Señor cámara. Señores, ¿qué os parece este? Esto es muy complicado. ¿Qué os parece este? Acércalo más. Ahí. Es que no enfoco una mierda, pero bueno. Para que os hagáis una idea. Pero no, va a ser demasiado, ¿no? Ay, no, adiós. No sé, busca uno en plan sencillo que haya, yo qué sé, 6 habitaciones. No, pero si 6 habitaciones no es que lo haga yo a mi gusto. Ese es mejor, ¿no? ¿Me parece? Señores, enséñalo. No, no me gusta. ¿No te gusta? Bueno, es verdad, tú mandas. Me gusta este. ¿Esa? Gracias, Zack. Tienes que ver. A canjear. O el agua o el de eso. Ya te pone el agua. Me está dando toque. Que es así. Au. Au. A ver. Uy, esto también está chulo, ¿eh? Mira ahí, mira esta. Esa me gusta mucho, ¿no? En forma de cubo. Sonido paredes. Ya está la casa hecha, señores. Un zulo. Sí, puedo echar ya 4 días haciendo la casa. Tiene 2 plantas. Evidentemente. 3 y 3. Es como sabe, ¿eh? Cuidado. Maneja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Que la ha puesto en el cielo, what the fuck. La casa en el cielo, hostia, mira. No sé qué ha pasado. Ha hecho un cuadrado. Pero es que también tiene que quedar un jardín largo. En plan largo, grande. Bueno, ahí cabe bien la piscina. De sobra. La vida moderna. Ya, ahora tienes que hacer la segunda planta. Ahí. Tiene como... A ver, espérate. Ya está. Pero es que... Lo que puedes hacer... Tiene como... Mira, no. Para que me entiendas, tiene esto. Sí, los bordes, eso. Uy, ¿te ha pasado? No, mira. Es que no lo veo bien. No sé yo cómo va a salir esto. Lo mismo mañana me entra la pica y la cambio entera, ¿sabes? No, mierda. Perdón por la palabra. Nada, tú tranquila, si aquí se dice todo. Pero me he puesto contento. Se nota concentración, ¿eh? Me cago en 10. A una provisional y mañana, ¿no? En verdad sí. Es como así, ¿no? No. No. Es que ahí irían los ventanales. El Mother Lot
va a usarlo mucho, me parece. Sí. Voy a ver. No se queda como yo quiero. Ay. Es que... ¿Lo ha oído? ¿Cómo le han hecho eso? Te vas a partir la muñeca con la tontería. ¡Ah! Ya lo sé. Tengo que hacer así. Y ahora... ¡Así! Perdón. ¡Guau! Wow, lo veo igual. No, hombre, es broma. Creo que así. Sí, pero tienes que hacerlo con todos los bordes de la casa. ¿Te das cuenta, no? No le veo yo. No lo estoy visualizando lo que yo quería. Se supone, es que claro, todo ventana para descurva. Haz la provisional, mira, poco te complique la vida. Sí, provisional, aquí las cosas se hacen bien de primera. Provisional. Ventanas grandes. Ponle al menos que tengan una puerta y ya está. Y ahí está la casa, y sin ventanas, sin nada, un zoom. Hermano, para que después te entre la lluvia. Se supone que míralo. No, ya, no sé qué es así, ya lo sé. Pero eso, ¿eso es una imagen real o es un...? Del juego. Ah, del juego. Claro, del juego base. Encima del juego base, tócate los huevos, a ver. ¿Qué puerta? A ver. Pues... Esto es que construir, la verdad es que lo voy a hacer un poco yo ahí a mi ese. Ya después lo que es el juego, el salseo ahí entre todos, todos decimos. La verdad, pero como nos pongamos. ¡Qué puerta! ¡Esta puerta! El salseo es lo más importante, a ver, a la mierda la decoración. No puedo ninguna. ¿Requiere una qué? Requiere una altura mayor. Claro, es que estabas poniendo puertas gigantes. A ver. Mira, esa por ejemplo, ¿no? Esta sí. Ojo, he dicho yo una puerta y me ha dado la razón, increíble. Nah, entrando al mundo de los Sims. ¿No puede hacer... seleccionar varios? ¿No? No. Hermano, una pregunta. Y séme sincero, señores. Yo muchas veces he pensado que los Sims, el juego, o sea, es un simulador de vida, ¿sabes? De que creas tu personaje, tú creas tu casa y tal, y llevas la vida, etc. Uy, qué raro. Pero tío, muchas veces yo he pensado, tío, que yo, el juego de los Sims, más que también de simulación y demás. Quillo, es como hacerte un curso de arquitectura, tío. Ha sido mi fallo. ¿Sabes? Es como, yo qué sé. En plan, aprendes a construir y diseñar las casas, tío. Pasa un poquillo, ¿no? Ahora. Ya sé cuál ha sido el fallo. ¿Que has hecho una pared de más? Sí. Ya después las ventanas realmente cuando haga las habitaciones pues las ajusto. ¿Qué ha pasado aquí? Mm.
No, no me convence. Estoy concentrado viéndola, fuera coña. Ya se nota, Se supone que es así. Pero no se queda igual. No hay un vídeo igual, ¿no? Que hay más fotos. Ahí. Es que lo que yo quiero no carga, pero es bueno, lo que yo quiero, el volcán también le gusta. Algo así. Que no enfoca. No, es que la cámara no enfoca. Tienes que acercarlo a tope. Pero bueno, sí, más o menos. La idea es esa. Algo así. Pero no me sale. A tomar por culo. Casoplón. No me sale. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que lo voy a investigar esta noche. ¿A investigarlo? En vídeo. Mientras que cenamos. Uy. Debe de haber casas ya hechas para comprar. De todas formas, si yo dejo la partida aquí ahora, se va a quedar ahí. Claro, pero guarda, hay que guardar. Ya. ¿A qué hora dices que cerramos directo? Pues son las 10 menos 10 casi. Ya hemos echado 2 horillas y 26. Yo ya digo, bueno, pues a las 10, pues al menos en 2 horas y media, ¿sabes? Así que ya está. Así que yo creo que en 5 minutos cerramos ya, ¿no? ¿Qué te parece? Vale. Aquí. Más que nada para que te dé tiempo también a ti, pues para que tú vayas mirando cosas y eso. Está estresado, ya estás. La apesta la mente ya de cómo diseñar la casa. Yo voy a proceder a ducharme. Vale, no, ya nosotros vamos a cerrar en breve ya. O sea que. Así que nosotros ya está. ¡Hola, Tofé! ¿Qué pasa? Pero si se da ahí en 5 minutos, me espero. Mira esta. A ver. Esto ya es pasarse, ¿eh? Eso ya es mucho nivel, ¿eh? ¿Qué tal ha ido el stream? Bien, Tofe. Hemos creado los personajes. Nos faltas tú. Pero como no estaba, porque nos falta información, pues no hemos podido. Pero ya mañana vamos a hacer una fusión de partidas, ¿vale? Para crearte a ti y ya está. Y seríamos 8 en total porque es el límite que hay. O sea, imagínate. Pero por lo demás, bien. La jefa está ahora mismo que está investigando qué casa fabricar. Pero bueno. Y nada, y ya en nada, bueno, vamos a cerrar ya porque tenemos que cenar todavía, tenemos que hacer la cena y mañana madrugo, mañana me levanto a las 5.
Así que... que me está poniendo casas que madre mía. Ya me gustaría tener yo casas así en la vida real. Ese está muy chulo, tío, pero... Pero no te compliques mucho, ¿no? Hombre, que somos mucho una casa chula. Si es que es mi parte favorita del juego. Ella ha visto esta casa. Es que se ve como el culo la cámara, tío. Lo siento. Pero para que os hagáis una idea. Es que esta me gusta más que la otra. De mí lo que me gusta construir. Me pasó la buena. Evidentemente no, lo que. Yo me paso las horas más que construyendo. Luego en 5 minutos y me aburro. Ah, esa, Almu. La gente pide que haga esa. Sí. Pero está complicado. La piscina. Vamos a hacerlo todo en torno a la piscina. Ya la piscina, ¿eh? La piscina va a estar aquí. Entonces lo vamos a hacer todo en torno a la piscina. Pero la piscina tendría que ser muy grande, ¿no? Digo yo. Entonces, la casa va a ser ay, así. Perdón. Está preparando el terreno, para empezar. ¿No? Digo yo. Somos muchos, tiene que ser una casa grande. Tú imagínate un salón para 8 personas. Mi casa acepta esa cantidad de gente. Pues, oye, ni tan mal así, ¿sabes? Entonces ahora esto. Yo le pondría bueno, toboganes a piscina y todo, ¿eh? Hombre, espérate, es que eso viene después. Así. Son dos plantas. Pero eso que estás desplazando. Ah, vale. Va a hacer esto. Que está en este lado, o sea que tengo que quitarle de aquí. Estudiado, ¿no? Estudiado, ¿eh? Madre mía. Pero esta otra vez tiene las cosas así metidas. ¡Oh, Dios! Bueno, pero si te das cuenta, sería esta zona, los ventanales, eso es raro, y poco más. Vaya hostia, estoy dando esto. No, que va, por favor. Reformas la jefa. Sí. Diseño Salmu, ¿sabes? Hostia. Pero bueno. Pero mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Prepara así el terreno, déjalo así. Y ya mañana tú pues lo haces tranquilamente. Vale. Porque vamos a cenar ya. Haz la segunda planta. Y ya está. Segunda planta. O a un edificio. ¿Te imaginas? O sea, imagínate un edificio, ¿sabes? Guarda con... ¡Uy! Nueva partida. Oh. ¡Eh! ¡Hostia, la de la... ¡Hostia! La serie Gurkhan. ¡Roman! Dios, las partidas guardadas, tío. 18 de diciembre del 21, Dios, sí que has pasado tiempo, ¿eh? Un pisito para cada uno. ¿Quién es Román? Mi apellido. Y esto es arte. De hecho, hay dos partidas guardadas con mi apellido. Una partida pone segura y otra es Román. Cierto. Ay, el amor, tú sabes. Está guardado, ¿no? Sí. ¿Segura? Sí. Disan, vale, familia Disan. Hostia, tío, es que madre mía. Familia Disan. Mañana
Nada más comer, estamos viendo una cosa. Nada más empezar, a ver. Ahí. Pues ya está. Oye. Musiquita. Ahí. Bueno, pues, oye, F con las mascotas. Eso de. Es que también es una putada, tío. A mí me hubiera gustado meter las mascotas y demás, tío. Madre mía, es que es una putada. Hay que hacer todos los bichos, sí, pero es que hay un límite de 8. Todo ese es el problema. Si nos lo comentó antes Ainhoa y no nos queda en plan, hostia. Pues entonces, a ver cómo lo hacemos. Muy fuerte la música. Uy, perdón. ¿Está el micro últimamente flojo o yo no lo entiendo? Bueno, pues, señores. Pues hasta aquí el directo de hoy. Jefa, un placer. Bueno, mañana. Bueno, si mañana también está. O sea, ni placer ni polla. Si va a estar aquí también. Bueno, gente, pues como dice la jefa, mañana, pues tempranito hacemos directo, ¿vale? No sé si sobre las 4 de la tarde más o menos, ¿vale? Ya dependiendo de cómo nos pille. Y ya hasta mañana seguiremos con los sims. Y listo. Así que, gente, ¿habrá alguien en directo? Vamos a hacer si es una raid. Ella ya está contenta, ella es feliz. Pues está. No sé si hacerle otra. A ver si hay alguien con los sims. Aparte de Mua. Decorando el hogar nuevo, no sé qué. Emily, no sé cuántos. Vamos a hacerle raid a este. A ver. O esta. ¿Qué sin es? Los 4. ¡Hostia! Ah, que está en inglés. Acuéstate. Este es que tiene 100 y pico de. Mira, Raya Floppy ya toma por culo, tío. No me voy a complicar la vida. Mira, ese sofá, qué chulo. ¡Mira un gatito! ¿Loki? ¿Dónde? Aquí en mi casa yo tenía uno así. Hermano, el puto amo para hacer raid. Me cago en 10. Vale, ahí. Adiós a todos. Pues bueno, señores, nos vemos mañana. Pasadlo bien, descansad y mañana más. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Os dejo con Floppy. Haz conmigo. Dios.